Hola, hola a todas, buenas tardes. Hoy acaba de llegarme el mensajero cuando estábamos comiendo y yo no creí que me iba a llegar tan temprano. La verdad es que en Punto y Arte cada vez son más rápidos. Me ha llegado la cajita de las cosas que he comprado. Entonces, ¿qué he comprado y para qué? Bueno, como recordaréis, las que me seguís, yo estuve en Italia el mes pasado en la feria de Felix Senza Tempo y allí compré algunos diseños a las diseñadoras. Y había algunos que todavía no había probado porque son diseñadoras que no conocía o no conocía mucho o no conocía nada. Entonces compré en Punto y Arte ayer. Voy a sacarlo todo de aquí porque la caja vuelca mucho. Y al final el vídeo va a ser una cosa muy cortita. Va a ser muy cortito. Compré esta tela, que es un Belfast 32, he comprado 1,40 m por medio metro. Todas las compras son de Punto y Arte, ya os digo, este es un Belfast 32 en este color 101, que es un color blanco antiguo, que es muy adecuado para lo que voy a hacer en él. Y este lleva además, este trabajo lleva además esta otra tela también. Es otro Belfast 32, pero en este color chocolate, que es el color 30-24, en un pedacito de 46x48. Y vosotras os preguntaréis, ¿cómo es posible que un solo trabajo tengas que hacerlo en dos telas diferentes? Además, tantísima cantidad de tela y aquí tan poquita. Bueno, pues ahora os lo contaré. Y luego, por otro lado, compré esta tela, que es una tela de lino Edinburgh Count 36, del color 70-21, parece que pone. Es como un gris muy clarito, y ya te digo, en un Count 36 es una puntada pequeña, porque es la que recomienda la diseñadora. Esto es para un trabajo, estas dos son para otro trabajo, ¿vale? Y luego los hilos, todos estos hilos de DMC, ¿vale? Más este otro. Todos son para hacer los dos trabajos. Entonces, ¿qué trabajos son? Vamos a empezar por el trabajo pequeño. El trabajo pequeño lo tengo que hacer en esta, en la talad gris. Es un diseño de Samplers Forever Inspiration. Es Claudia. Yo conocí a Claudia en la Fili de Senza Tempo. Fili Senza Tempo. Qué recuerdos, madre mía. Creo que todo el mundo debería tener la oportunidad de asistir por lo menos una vez en la vida. Ahora en septiembre hay otra edición. Creo que es el 14 y el 15, o el 15 y el 16, o algo así. Bueno, el fin de semana ese de septiembre. Esta se llama Home of the Brave. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 colores. Entonces te dice que utilices el color Holly de Wix Dye Works, el color Straw Hat de Crescent Colors, el Americana de Wix Dye Works, el Cupid de Classic Color Works, el Eggshell de Classic Color Wash, el Peapot de Classic Color Works, el Roasted Chestnut de Classic Color Works, el Wix Dye Works de William el color Williamsburg, el color Merlin de Wix Dye Works, el color Caterpillar de Classic Color Works y el color Why All the Gold de Classic Color Works. Pero tenemos la suerte de que nos pone la conversión en DMC en estos colores, que son obviamente los que yo he comprado. Te dice que lo hagas en una pieza de 9x10 pulgadas, de 38 count. Te dice que si es posible diseñar la tela especial teñida por elipses. En el color, Special Lighted Linen Fabric by Elipses Colors, que lo tiñe Romina de Andrea utilizando una sola hebra de hilo por cada dos hilos del lino, ¿no? Entonces yo lo haré con una sola hebra sobre dos hilos de trama, naturalmente, y este es el diseño. Aquí, de verdad, entre que la foto está como inclinada así hacia abajo
y que no tienen los colores tan vivos que yo vi en la feria, que eso es lo bueno de asistir a las ferias, que puedas ver en persona los colores, los acabados, las terminaciones, los tipos de tela. Entonces, bueno, pues esta tela es bastante parecida, aunque no esté teñida por esta persona, Romina de Andrea, pero queda muy bonita. Entonces, bueno, pues me gustó un montón el diseño, tenía muchos para elegir. Es que al final cuando llegas allí te vuelves loca, pero es que este, porque es que lo quieres todo, pero claro, el bolsillo es limitado. Y este es precioso. Entonces este al final elegí los colores, están entre todos estos, que ahora tengo que ponerme a hacerles los embobinados. Y este es para ese. Me dirá 91 por 114. Este es pequeño. Es pequeño, ¿eh? ¿Vale? Entonces esta tela es para este. Y luego, estas dos telas y prácticamente la totalidad de los hilos, excepto estos poquitos que hemos dicho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este tiene 11 colores, pero es que aquí hay 50 y tantos colores que he comprado de BMC. Los demás colores son para este otro trabajo. Este otro trabajo hay que llevarlo a cabo en dos telas. Unas telas blancas que lleva mucha cantidad, por eso compré 1,40 por 50. Y luego otra tela más pequeña en marrón chocolate de 46 por 48. No es exactamente lo que recomienda la diseñadora. Es este. Os lo enseñé en el vídeo de una visita inolvidable de cuando asistí a la feria en Italia. Y es el cuento de la Bella y la Bestia de Serenità de Campaña. Este es Cecilia, Cecilia Botta, es la diseñadora y la que creó todos los dibujitos y todo. Entonces, recordaréis que os enseñé, además en el vídeo, visteis cómo yo misma estaba pasando las hojas. Me encantó. Tiene otros diseños de cuentos de niños también, pero a mí es que este, bueno, como lo vi hecho, es lo que te digo, tenía los kits de varios cuentos, de el cuento de Navidad de Dickens, que tenía, me parece que tenía la Caperucita Roja, bueno, tenía varios cuentos, pero como este fue el que yo vi, el que pude tocar, porque los demás estaban en el papel, pero no estaban para verlos, ¿no? Entonces este lo vi, lo toqué, me encantó y al final decidí comprarlo. Entonces, esta tela marrón es para hacer lo que es la portada y la contraportada del libro, porque es que además luego el libro tiene su lomo, que también tienes las puntadas para hacer. Lo que pasa es que aquí no se ve en la foto y ya sabéis que no puedo enseñar el gráfico. Cuando lo vayáis viendo en avances, vais a ver cómo, además de la portada y de la contraportada, tienes en el lomo escrito el nombre del cuento también. Este está hecho en un marrón chocolate con diferentes tonos de, a veces como un amarillito y un mostaza y tal. Bueno, ahora lo veremos. Y luego todas las hojas, que son 15 hojas de lino blanco, donde te van contando la historia. Entonces con las letras se van combinando los dibujos. Algunas páginas tienen solamente el dibujo, otras páginas tienen solamente letras, pero la mayoría tienen letras y dibujo. Me pareció, vamos, un puntazo esto, un puntazo. Y bueno, pues estos de aquí sacaré todas las páginas, las 15 páginas blancas del libro. Este para la portada. Y aquí tenemos el gráfico y el montonazo de hilos. Estos sí que llevan hilos para aburrir. Ya os dije que iba a ser un vídeo muy cortito, porque esto es todo, amigos. Esto es lo único que tenía para enseñaros hoy. Me acaba de llegar y no podía empezarlo si no os lo enseñaba previamente. Así es que en el próximo vídeo de avances ya vais a ver un poquito de este y un poquito de este. Ya os dije que todas las cosas que había traído de Files en Satempo, por lo menos uno de cada diseñador, quiero irlo empezando. Entonces estos son para estos y en el próximo martes de avances no te lo pierdas si quieres ver las primeras puntadas de Home for the Brave y las primeras puntadas de La Bella y la Bestia de Cecilia Botta en su versión.
¿Vale? Os recuerdo, si os lo queréis comprar, que hay dos versiones. Hay versión en italiano y hay versión en inglés. Pero como Cecilia es italiana, yo decidí hacerle honor a su idioma y lo preferí comprar en italiano. Y me encanta la contraportada que dice hecho a mano con amor por, y entonces puedes poner tu nombre. Aquí no lo pone, pero sí lo pone en el gráfico, que ya lo he mirado yo, lo que pasa es que aquí no se ve. Es hecho, fatto a mano con il cuore. Y después pone per y después puedes poner tu nombre. De la historia de Bardot de la Villeneuve. Bueno, vamos a ver qué tal nos sale. Vale, esto es todo. Ya sabes que si es la primera vez que vienes por aquí y te quieres quedar, aquí saldrá un redondelito con mi cara para que pinches y te puedas suscribir. Si este vídeo te gustó, dame un like, coméntame qué te parece esto, qué te gustaría ver primero. Y si ya estás en mi canal, gracias, gracias, gracias por ver mis vídeos. Nos vemos pronto. ¡Almubesos!